¿Cómo están, chicas? Dios les bendiga. Bienvenidas a un nuevo vlog, mi gente. Espero que se encuentren muy bien. Qué bello día hay, chicas. Gloria a Dios por este sol tan bello. Vengo, mi gente, cansadísima. Miren, hubieron dos trocas ayer. Solamente pudieron, como dicen, descargar una. Nos tocó descargar la otra. Todos estábamos descargando, trabajando todo el producto, chicas, y ando. Hice tres pallets en, no sé en cuántas horas, como 2 horas. A ver, 2 horas y media, más o menos. Y ando que hasta mis ojos me arden de cansada, de verdad. Pero hay demasiado, mis chicas, demasiado. Gracias a Dios hay trabajo. Y a mí me gusta andar así, como dicen, así, miren, rápido. Así es que gracias a Dios por el trabajo, les digo. Me hubiera gustado venir mañana o quedarme más tarde. Lamentablemente no puedo. No puedo. Yo mañana me voy, primeramente Dios, y me voy a ir temprano, mis chicas, porque les digo, quiero hacer muchas cositas allá. Quiero ir a ver si voy a poner las cortinas también. Mi esposo no tiene cortinas. Quiero ver las medidas. Le voy a decir ahora que me dé las medidas para así yo poder comprar o a lo mejor vamos cuando él salga de trabajar. De todas maneras, tenemos tiempo el sábado para hacerlo, ya que él no va a venir, sino que yo soy la que voy a ir allá. Pero a Chayden va a ir a dejar, ya hablé con Chayden ya para que vaya a dejar a Jose y la vaya a traer. Primeramente Dios. Va a estar estos días también bien, bien bonito, mi gente, de verdad. Qué bonito, qué emoción, de verdad. Ustedes me dijeron también, está haciendo un sol bello. Alguien me dejó un comentario, solo me acuerdo de ti cuando dices del sol. Eso, los días así, todos los días, chicas, pero cuando está el sol, entra esa, te da esa vitamina y qué rico se siente, de verdad. Por lo menos a mí me pasa igual. Déjenme saber ustedes, a cuántos de ustedes les pasa lo mismo, porque a mí de verdad que me pasa igual cuando veo el sol y abrir las ventanas y que te entre el sol. Estaba hablando con mi esposo ayer, chicas, y me decía él que dice, deberíamos, me dijo, quedarnos aquí, me dijo, unos 6 meses, vamos a ver qué tal está ahí. De todas maneras, el trabajo no me quedaría tan lejos. Yo voy a trabajar más horas también. Pero vamos a ver qué dice Dios, lo que estábamos hablando ayer. Dice él que bien tranquilo, es un pueblito. Se ve como, es más, yo creo que está más pequeño, sí está más pequeño. Está más pequeño que este aquí, chicas, pero como para ir más a la ciudad, nos quedaría más cerca a nosotros. Nos quedaría más cerca que como nosotros aquí que vamos a todas las tiendas. Nos quedaría así donde nosotros en sí queremos agarrar casa. Pero no sé, vamos a ver qué Dios dice. Yo, a mí me emociona y a la misma vez me da como un sentimiento que vamos otra vez. Pero no me preocupa, sino que no sé. Ay, no sé si me entienden. Ay, yo soy bien complicada, ¿verdad? Ay, Dios mío santo. A saberla, yo sé si ya se habrá levantado. Yo tengo un chorizo ahí. Ya tiempos, desde que vivíamos en Utah, nosotros comíamos de ese chorizo. Ahí estaba la fábrica. Ya se levantó porque las ventanas ya están abiertas. Y cuando las ventanas están abiertas y que yo ando trabajando, es seguro que yo sí ya se levantó. Ay, ay, ay. Qué emoción, qué emoción. Que mañana no trabajo. Ay, no me quejo del trabajo, chicas. Al contrario. Al contrario. Ay, traje otra caja con plástico. Miren, me traje esto también que tenía ya en el trabajo. Bueno, vámonos. Vámonos, miren cómo me arden mis ojos. Ay, qué rico. Qué rico, chicas. Ay, ay, ay. Bendito Dios. Oh, ahora yo tengo que llevar. Miren cómo está ya. Ustedes no volteen a ver porque eso está. ¡Ja! Hello. Yo sé hacer chorizo. ¿El chorizo? Sí. Es que el chorizo con tortilla de harina. Bueno, con ese chorizo está bueno. Miren, ya tenía el jamón de fuera, espérenme.
Vamos a cerrar con el teléfono. ¿El tumón chorizo? Ese mero. Es de la marca Cacique. Cacique Lentira. Cacique Lentira. Yo ese utilizaba, chicas, allá en Dios. Está tan bello afuera que no está ni frío. Mira, está fresco. ¿Por qué se le anduve afuera con el gano? Mira, que ya se hacía, la saco, nada. Y pa, le abro la puerta, ya nada. Nada. Y ya nada. Caminar, le digo. Vaya. Oliendo por todo allá, Johanna. Es que así, ahí te jala, sí. Cuando andé atrás te jala. Pero es que, digo, si me sale y se me escapa, digo. Oye, okay, esa es bien miedosa la yo. Sí, yo. No, si quieres apurarte, le digo. Esa yo sé. Chica, le digo a la Yose, ve, yo les iba a grabar a las chicas, le dije yo el chorizo, le digo, hasta que ya va a estar el chorizo, me acordé. Que no le miran la ropa, dice. Así soy yo. Así que me complique. ¿Y está caliente ese café? Sí. Yo lo volví a calentar. No me queda aguado. Oigan, no. Provechito, mujeres, para las que van a comer. Yo sé, pásame mi lechita, por favor. El peluquero. Yo sé, todos estos días va a estar bonito. Ay, gloria a Dios. Me voy caminando. Así, soleado va a estar. Gloria al Señor. Hoy gana. Todo lo hice Dios, dice. Me voy caminando, dice. Vieran que esa Yose no le gusta subirse al carro de Chayden porque es muy alto. Miren, chicas, la tetera, la superera, la batidora. ¿Mire qué? La cucharita. Yo sí, ahí están las cucharitas, miren. Ahí mantengo las cucharitas chiquitas y no las usa. Alguien me dejó un comentario en el video de la cocina, ya me enredé todo. Que dijo que es mejor tener una cocina, ¿cómo dijo? Que sea útil. Y dije yo, pero claro que mi cocina es útil si yo la usamos todos los días. Que mire, que no utilizamos nada. ¿Ve? Y vos, ¿por qué tienes comida? Llevo los míos. Sí. ¿Por qué piensa que no utilizamos nada? Sí, solo porque está así. Que me dijeron que se ve muy fina y que no sé qué. Y dicen que dándome a entender pues que no es útil mi cocina, que no es una cocina. ¿Cómo fue el comentario? Ay, qué rico es comer. Yo sé, y su caso cerrado. Caso cerrado. Le pego una mordida al burrito. ¿Y qué hace? Esa perra no ha dormido nada, está bien loca. Trae todas las preocupaciones encima. Y dice que le dice, Señor, te dejo todo. Dice que le dice ella. Pero ella no, ella sigue con... Ay, no. Yo sí, yo dormí. Ya que yo quisiera dormir más, pero no puedo. Mira los borritos, mi gente. Provechito para las que están comiendo. Wanted me.
Hola chicas, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Adivinen, agarré la cámara de la cruz. Y ando haciendo unos tacos de pollo. Miren cómo han estado, chicas. Cuéntenme cómo están, cómo les ha ido. ¿Qué han hecho? Yo aquí, chica, al rato a trabajar, primeramente Dios. Y me puse a hacer unos taquitos de pollo, como les digo, estilo hondureño. Muchos le llaman roles de pollo. Las calenté las tortillas, chicas. Miren, tengo ahí el pollo, hice el pollo. Las tortillitas esas que venden en tiendas. Miren, yo les pongo así de estos que son como palillos, les decimos nosotros, no sé cómo ustedes les dicen. Yo les digo palillos. Y me puse a hacer, como les digo, unos taquitos de pollo. Que tenía unas ganas de comer tacos, pero tacos así hechos por mí, así, porque en el restaurante venden, pero no los venden así con repollo, no, los venden así como con salsa de enchilada, cosas así, como ustedes quieren. Yo he comido en el restaurante, yo he comido en el restaurante tacitos de estos de pollo, pero me los como nomás con frijoles, me los como y quesito así. Y ahí ya tengo el repollo picado y ya tengo el queso también rallado, porque rallé queso del queso que se compra ahí en la tienda mexicana. Y me puse, chicas, la cruz ya vino de trabajar, nomás anda aquí en la tienda, anda ella, anda agarrando, anda en, aquí en la, anda agarrando un ice cream o no sé cómo, un helado, ahí anda agarrando ella, que tiene ganas de un helado, dijo. Y me dije, vamos, yo, no, le digo, vete tú, le digo, yo me quedo, haciendo los tacos, le digo, porque como yo voy a trabajar a las 4, entonces le digo, no, vete tú, le digo, mira, ya no me quedaba de freírlos, porque yo tenía todo listo, solo la estaba esperando a ella, porque como yo hice, ya hice la salsa, ella la trajo ahorita de la Walmart, porque no teníamos salsina para la salsa que le pone a los tacos. Entonces, pero ya la hice y ya estoy haciendo aquí los taquitos. Me gustan hacer los tacos, chicos. A mi sobrinita, a la Abby, le fascinaba que yo le hiciera taco, viera. Me gustaba mucho que la tía ya se le hiciera tacos a la Abby. Y a una amiga también que yo tengo ahí en mi país, en Honduras, le gustaba que ella hiciera tacos. Una amiga que tengo hace más de 25 años, chica, tengo esa amiga yo. Más de 25 años, desde que estábamos en la escuela. O sea, desde niñita, desde, oh my goodness, desde que teníamos como 8 años, creo. Y sí. Y ya, bueno. Pues aquí a los chicas haciéndome los tacos. A mí me gusta cocinar, chica.
A mí me gusta cocinar. Creo que no sé cuánto se irá a comer la cruz, lo voy a preguntar. Porque si no hago más. Porque este chicote no está. Kaden no come y además no está. Entonces, yo creo que con esa chica, miren la mantita. Le traí una baleada yo de Honduras cuando vine. Voy a poner en un topercito, chicas, ese pollo que sobra y lo voy a hacer licuado para algunos sanguchitos. Aquí me termino los. Miren, chicas, así están quedando. Ay, ahí, así están quedando. Muy bonitos. Y bien doraditos. Bien doraditos. Me gusta que queden dorados, chicas. Que cocinen bien. Bueno, chicas, bye. Al rato les muestro con la cruz. Hello, ¿cómo están? Sayose. Miren, la diosa, yo me fui a comprar un helado porque ya hemos andado de muchos antojos últimamente. Yo sé, ¿qué está pasando? Todo dice. Yo vine, chicas, y vengo cansadísima, de verdad, vengo bien, bien cansada. No saben cómo me duelen los pies. Ahora a las 10, antes de venirme al lunch, yo sé, sí, porque salí a las 10 y media, ¿va? Ya para las 10, mi reloj ya me estaba diciendo que había superado el reto. Imagínate a las 10 de la mañana. ¿Se imaginan cómo he de haber andado yo? Miren. ¿Ustedes creen? Y otras veces me lo viene diciendo a la 1 y media. Y ahora a las 10 de la mañana. ¿Ustedes se imaginan cuántos pasos me aventé yo ahora? Pues yo se hizo tacos. Ahora, hondureño. ¿No le grabaste? Yo sé cómo los hiciste. ¿Cómo los hiciste? No, ¿cómo los hiciste? No. Solo tenía que estar con Honduras. Tiene que ir a trabajar, no quiere ir. El día está bello. Le digo yo, el día está bonito para andar por ahí. Le digo yo, ¡cállate! Me dice que tengo que trabajar. Y yo me fui a comprar este ice cream, chicas. Y le voy a enseñar los taquitos que hizo Jose. Miren. Miren, miren, miren. Qué rico, chicas. Qué rara Kaden. Kaden me estaba preguntando que qué horas trabaja Jose. ¿Otra vez? Ajá, otra vez me habló. Sí, es verdad, ayer lo mismo me habló también para preguntarme. A lo mejor para organizarse con las horas de su amigo, porque él todos los días se va para donde su amigo. Y... ¿Entienden? Y le digo, yo te voy a mandar el horario, le dije yo. Y el domingo, porque yo es el domingo, entra a las 10 de la mañana. Mira, ahí te traigo el celular. Anda, vieran esta birra. Todos estos días han dado de toque, pero ahora no es de toque malo, sino que, ¿cómo dije? De todo lo que le dicen que la pone así, ¿ve? La enciende como cuando encienden un fósforo. Así anda la Yose, de toque, papita. Ay, ya les enseñé los tacos, sí, ya los enseñé, ¿verdad? Ay, no, ¿cómo? Los taquitos que hizo la Yose. Provechito. Ay, 3:30. Ay, yo me he traído a cambiar a las 3:30. Chica, aprovecho para las que van a comer. Dios les bendiga. Oigan, yo se estaba grabando cuando yo me fui. No sé qué tan largo sale ese video, así que yo no sé cómo vamos con esto. No mucho. No mucho, dice. Perfecto. Yo le grabé, ahorita que iba a McDonald's, así para que vieran qué bonito está el día, un sol. Ya le digo, yo sé que yo traía el aire en el carro. Está bien bonito. ¿Todo el mundo, mira? Sí. Muchos andan ahí caminando, sin chamarra, sin nada, aprovechan ahorita. Andaba muchos en la Walmart con chores. Ah, aprovechando. Sí, aprovechando el tiempo. Yo lo mandé para Honduras.
Ahorita te pedí. Y solo me los puse una vez y los mandé. Voy a hacer el pedido ahora. Tengo que hacerlo. Chicas, las dejamos. Dios me las bendiga a todas ustedes. Yo voy a aprovechar ahorita a editarme 3 videos, mujeres. Ay, 3 videos, primeramente Dios, para dejar esos videos listos. Y yo no andar con ese pendiente ya. ¿Ok? Les mando un beso. Dios me las bendiga. Nos vemos mañana, primeramente Dios. ¿Ok? Se me cuidan. Bendiciones. Dios, se despediste. Adiós. Adiós, dice.